sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, domingo 26 del mes de septiembre. Le damos gracias a Dios por este día, por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala para vivir esta Santa Eucaristía. En este día, la palabra de Dios va a hablar acerca de los ricos que malgastan el dinero y no ayudan a los pobres. En este día nos encontramos aquí en el templo parroquial Santa Rosa de Lima, de este pueblo de Santa Rosa de Venezuela, y hoy vamos a vivir esta Santa Eucaristía. Les invito a todos a colocar en las intenciones abajo, en los comentarios, nuestras intenciones particulares. Nos alegra mucho poder vivir en esta Santa Misa y le damos gracias a Dios porque nos regala esta hermosa oportunidad. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Comencemos. Padre lleno de amor que nos concede siempre más de los que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y que tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. En
al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Y que ejerza su acción
en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, San Marcos, capítulo 9, versículo 38. Es un Evangelio duro. Me pongan bravos. Es un Evangelio fuerte. Miren cómo termina el Evangelio, no más. La última partecita, para que ustedes se den cuenta. Escuchen. Y si tu ojo te... Aquí. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Ustedes quieren llegar a ese lugar? Donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga, que llamamos infierno. A ver, ¿alguno de los aquí presentes quiere ir para el infierno? ¿Sí o no? No, padre. Pues entonces les voy a predicar la palabra de Dios para que no nos vayamos para el infierno. Porque si nadie le dice a usted que existe un infierno, porque si nadie le predica a usted acerca de un infierno donde nos podemos quemar el rabo allá en la quinta página del infierno, entonces usted nunca podrá saber en su vida que puede llegar allá, que puede haber eso. Nosotros los sacerdotes hablamos con claridad y muy bonito del cielo. Dejemos de una persona, tranquilo, allá está el cielo. Tremendo, borracho, tremendo, sin vergüenza, para el cielo lo mandaron. Se fue una persona que nunca va a misa, que nunca comprobó y que nunca se confesó. Tranquilo, la misericordia de Dios es grande y en el cielo está. La misericordia de Dios es grande, eso sí es verdad. Pero de que vaya al cielo, al infierno le corresponde a Dios. Como yo no quiero, como sacerdote, que este pueblo de Santa Rosa, ni mi familia que está aquí presente, se condene, pues tengo que hablarles del cielo. Pero hoy les voy a hablar un poquito del infierno, donde el gusano no se muere, donde el fuego no se apaga, donde ustedes y yo podemos llegar si no nos ponemos las pilas. ¿Alguno quiere ir al infierno? Vamos a escuchar la palabra de Dios entonces. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús. Juan estuvo conversando con Jesús y le dijo algo. Y miren, hoy que le voy a hablar del infierno, miren lo que la palabra de Dios nos pone en la pila, nos pone los oídos, nos jala la oreja y dice, escuche, 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 escuche. Oiga, 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 oiga. Miren cómo comienza la palabra de Dios antes de terminar de decir que yo no quiero que se vaya al infierno. Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Juan dice, por allá no encontramos a algunos que estaban expulsando demonios en tu nombre. Por allá nos encontramos a algunos que estaban evangelizando, que van en tu nombre expulsaba al diablo. Y como no es de nosotros, nosotros le dimos, oye, no lo haga, pasa. Yo quiero que ustedes y yo prestemos atención y lo que nos siguen en las redes sociales a esta palabra, porque es importante. Cuando yo les predico a los protestantes, cuando yo les predico a los hermanitos que no son católicos, cuando yo les predico a los que se dejan guiar por curados pastores iluminados, cuando yo les predico a los hermanitos invangeliquitos, hay unos que se ponen bravos y dicen, la Biblia dice que no hay que prohibirle a nadie predicar en el nombre del Señor. Yo no sé por qué se cura esa gente con ellos. ¿Por qué le prohíben?
pasado la cita me dice, usted que se mete con los protestantes, lea esta cita bíblica que esto es para usted. Pero no la lee en la profundidad, hoy la vamos a meditar. Pero Jesús le respondió, paren la oreja, oído el tambor. No se lo prohíban. No se lo impidan. Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre. Porque no hay ninguno que expulse un demonio en mi nombre, que haga un milagro en mi nombre, que haga una predicación en mi nombre. Pero miren lo que viene, quiero que coloquen aquí los ojos y vean, escuchen. Que luego sea capaz de hablar mal de mí. Los protestantes muy bien predican la palabra, muy bien expulsan al demonio, pero tienen un detalle. ¿Y saben cuál es el detalle? Que si hablan mal de Cristo, sí, se lo voy a mostrar. ¿Usted no ha visto que los protestantes en las predicaciones dicen, no hay que confesarse con un cura? ¿Lo han escuchado? Los curas son tan pecadores como todos, eso de la confesión es mentira. ¿Para qué se confiesan? Dice la palabra de Dios, el que hable mal es mi nombre, dice no, el que hable bien es mi nombre. Ese sí, San Juan capítulo 20, versículo 23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y cuando a un hermano protestante se le ocurre decir, no se confiese, está contradiciendo al mismo Cristo. Y por eso Jesús, no le impidan a aquellos que no hablen mal en mi nombre. Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 54, si tienen la Biblia, háblala y léalo. Jesús llegó a decir que para tener vida eterna hay que comer su cuerpo y su sangre. Y la sagrada comunión que ustedes y yo recibimos para los protestantes es una obra de teatro. Es hasta el demonio y no la consume. No habla mal en el nombre de Jesús. San Mateo capítulo 1 versículo 23. La profecía de Isaías 7:14 era que la Virgen iba a concebir y a dar a luz un hijo. Y le van a colocar el nombre de Emmanuel, el Dios con nosotros. La Santísima Virgen María iba a tener un hijo que era Cristo. Según los protestantes, la Virgen María es una mujer que tuvo muchos hijos. ¿Y no habla mal el nombre de Cristo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. El bautismo es para los niños, según la Biblia. Y los protestantes dicen, no bauticen a los niños. Y por eso, cuando llegó a San Juan a decirle, Señor, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y no a nosotros, Jesús dijo, no se lo prohíban. No se lo prohíban si no hablan mal de mí. Los protestantes hablan mal de Cristo al estar predicando y evangelizando cosas que no dice la Biblia. Ahora ustedes comprendan por qué soy tan duro y le predico a los protestantes para que se conviertan, para que no anden en ese camino que los puede llevar al infierno. Sin comunión no hay salvación. Nosotros debemos tener presente que la salvación de nosotros está en comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo dice la Biblia, San Juan 6:54. Para ellos no les interesa. Para ellos no les importa, yo sí les puedo colocar muchos ejemplos de las cosas que ellos hablan mal. La Biblia no dice que reza el rosario. San Lucas capítulo 1, versículo 28 y San Lucas capítulo 1, versículo 42 y San Mateo 6:9 nos enseña el Padre Nuestro y el Ave María para que vengan a decir que no hay que rezar el rosario. Entonces dice San Juan, encontramos algunos que estaban por ahí. Encontramos algunos que estaban por ahí llevando la palabra de Dios y expulsando demonios y se lo prohibimos. Jesús dijo, no se lo prohíban, porque nadie expulsa a un demonio y habla mal de mí. Los protestantes expulsan al demonio, pero se ponen a hablar mal de Cristo. Lo hacen, contradiciendo lo que Él nos enseña. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchos católicos allá lo reciben en las casas. Que muchos católicos allá, descuidando lo que dice Gálatas 1:6, aunque un ángel del cielo les venga a predicar un evangelio diferente al que hemos anunciado, anatema, fuera con él, no los oigan. Y los católicos, como son laicos, allá lo reciben, vengan, pasen, entren, para que le hablen pestes de la iglesia de Cristo, para que le hablen tontería, para que lo hagan desear de también. ¿Cuántos católicos por escuchar a los protestantes no se han ido de la iglesia? ¿Cuántos católicos por dejarse endulzar la oreja de los falsos pastores se han ido de la iglesia?
Y ustedes no han escuchado que cuando hacen los cultos y esa campaña, lo que hacen es hablar peste del cura, de la iglesia católica y todo lo demás. Y entonces dice la palabra de Dios: no, señor, eso no está bien. Eso no está bien. Ninguno, escuche, porque no hay ninguno. Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Oiga lo que viene. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que no está contra nosotros de la doctrina que Cristo enseñó, de la doctrina de la iglesia, está a nuestro favor. Los protestantes no están a favor de la doctrina de Cristo. Pero yo me alegro mucho porque aquí en Santa Rosa comenzamos la escuela de Biblia. Y en la escuela de Biblia, ahí estaba la gente y hablaba en estos días con uno de ellos y decía: Padre, estamos nerviosos, estamos contentos, pero estamos predicando la palabra. Y yo decía: qué alegría, qué alegría. Que están predicando después del estudio, se fueron a predicar y se fueron a evangelizar. Y se fueron, y daban los temas, y daban las enseñanzas, y predicaban la palabra. Eso a mí me pone contento, me alegra, porque puedo ver en los ojos de las personas la alegría con su Biblia en la mano predicando la palabra de Dios. Hace falta católicos que prediquen la palabra. Hace falta católicos que lleven el evangelio. Hace falta católicos que dejen de calentar la mano y se pongan a trabajar en los caminos de Dios. Y dice: todo el que está con nosotros no está en contra de nosotros. Si usted quiere trabajar en la iglesia, acérquese, estudie la Biblia, prepárese en la palabra de Dios y vámonos a predicar la palabra de Dios. Mire, aquí está mi hermana Benjamín, y vino a grabar esta misa. Y yo le doy gracias a Dios por mi hermana. Ahí está la esposa Luz. Porque esta misa que estamos grabando aquí, no sé, como 200 o 300 personas que estemos aquí en la iglesia, no sé calcular, la pueden ver en todo el mundo, la pueden ver en todos lados, 20.000 y 30.000 personas. Y eso a mí me alegra, y eso a mí me pone contento. Porque un día me dijo: grave, predique la palabra de Dios, lleve la palabra de Dios. Y yo dije: no, tanto me le tome a mí. Y un día dije: sí, me puse a predicar. ¿Qué iba a saber yo que la palabra de Dios iba a llegar tan lejos? ¿Qué iba a saber yo que la palabra de Dios iba a tener tanto alcance cuando Jesús dice en Mateo 28: vayan por todo el mundo? Eso lo creo. Porque ahora lo estoy viviendo y lo estoy experimentando. Desde aquí, desde Santa Rosa, llegamos a todo el mundo. Hasta Japón, por allá, que están lejos, a Francia, a New York, bueno, pues de todos los países donde la gente puede escribir. Y eso es una alegría. Y usted se pone a ver los comentarios de los protestantes: nunca aprobarán ni más. Cuando estamos en los enemigos y en las transmisiones, ahí se ponen a insultar, y a insultar. Entonces, por lo menos les digo la cita bíblica para que vos quede ese mentiroso. Pero ellos lo que hacen es insultar: que dura esto, que dura aquello. Gracias a Dios por tu hermano. Gracias a Dios porque esta predicación se puede llegar a todos lados. Gracias a Dios por ustedes que están escuchando la misa. Y Jesús dice: si ustedes se suman a trabajar, podemos llegar a muchos. Benjamín está predicando con Daniel, con Daniela, que está leyendo aquí conmigo, con mi familia, la palabra de Dios por todos lados, y llega hasta los últimos rincones del mundo, de la tierra. Todo el que está con nosotros no está en contra de nosotros. Estamos trabajando y llevando la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere mentiras, Dios no quiere engaños, como protestantes lo están haciendo. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que las almas se salven, porque queremos que el pueblo busque a Dios. Usted hoy ve la iglesia llena y dice: uy, padre, está haciendo calor, más calor que ustedes tengo yo. Pero yo estoy contento porque esta iglesia está llena y sigue creciendo y sigue aumentando, y la gente viene. Algunos traen la Biblia, otros vienen a ver lo que está pasando, qué está sucediendo. Eso significa que la salvación llega a ese pueblo, que la palabra de Dios se propaga por todos lados, por todo el mundo. Y ustedes están con Dios. Los protestantes nos pueden llevar al infierno al impedirnos comulgar. Y muchos católicos dejaron de comulgar escuchando a los protestantes. Para eso están los curas, para decirle al pueblo: no se dejen engañar. Oigan lo que viene. Motivos de condenación que nos pueden llevar allá al infierno que nunca se apaga.
por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. A ver, darle un vaso de agua a alguien cuesta mucho, ¿sí o no? No. ¿Hay agua aquí suficiente en el pueblo para darle un vaso a alguien? Sí. Y dice la palabra de Dios, todo aquel que le deja, aunque sea algo pequeñito, que no le cuesta mucho, que es un vaso de agua, Dios le dará su recompensa. Dios le dará su recompensa. Yo soy una persona muy agradecida. Yo cuando llegué a esta comunidad de Santa Rosa, a este pueblo, no recibía nada. Y ustedes han podido ver las celebraciones de la misa, cómo la gente trae sus ofrendas de yuca, plátano, cómo la gente trae sus ofrendas, hasta gallinas han traído. Como cuando el padre pidió los animales, ya tenemos los animales las tres veces para comer. Cómo la iglesia ha cambiado, cómo llegaron flores, cómo llegó Donando, cómo la iglesia se alumbra, cómo el pueblo se va a la luz y tenemos su luz afuera en la plaza, cómo en la capilla el templo se ve bonito, porque muchas personas de ustedes han colaborado y de ustedes también que nos siguen en las redes sociales. Todo aquel que dé algo por ser discípulo de Cristo no le quedará sin recompensa. Nosotros somos personas que no queremos dar nada. Nosotros somos personas que nos cuesta dar algo. Nosotros somos personas que nos cuesta dar una colaboración. Y se lo digo, se lo vuelvo a repetir. Se lo digo muchas veces para que usted lo pueda comprender. El día que usted no tenga cómo ayudar, dar un estipendio por el bautismo, por la comunión, por la celebración, no se pare por eso. Venga a la misa, venga, porque recibirá su sacramento. Porque así como yo he experimentado que el dar Dios retribuye, ustedes también deben experimentar que al darle a alguien, Dios le retribuye. Yo no le voy a dar a usted, padre, porque tiene mucho. Hay un poco y va y le da por ser discípulo de Cristo. Cuando vea a los estudiantes de Biblia predicando la palabra de Dios, denle aunque sea un vaso de agua. Denle aunque sea un vaso de agua. A ver, le voy a presentar los seminaristas. Yo creo que ya está. Venga para acá, los seminaristas, rápido. Venga, los seminaristas. Venga para acá. Para que cuando usted quiera dar un vasito de agua o para el resto a un seminarista, lo haga, porque son los seminaristas de nuestra parroquia. Porque son los seminaristas de nuestra comunidad. Aquí están los seminaristas. Por ahí hay dos que van a entrar al seminario. ¿No están por ahí? Venga para acá, rápido también. Y aquí hay dos más. Cuando llegué a la comunidad no habían seminaristas. Había jóvenes con deseo de entrar. Y el otro de Castrecho, ¿dónde está? No, el otro. Ah, este. Que quiere entrar. Miren. Pase usted para acá. A ver, te lo presento rápido. Para que cuando usted quiera decirle al seminarista, oye, me está a comer, es un almuercito, llévelo. Para que cuando lo vea portando de mal, también lo conozca, diga, ¿para qué pasó con usted? Le va a ser padre. Cuando usted lo vea necesitado, porque el día en que falte la oscura y me muera yo, ahí hay refuerzo. Y ahí van estudiando. Y ahí se van preparando. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Estos 4 que están aquí están en el seminario. Pedro, Richard, Torres, José Manuel, que están en el seminario. Están en el seminario. Están estudiando, dos en Caracas y dos en Parinita. Y aquí tenemos a tres que quieren estudiar y han sido aprobados en el seminario. Van a fuerte aplauso porque los conocen en el seminario. Y este año, si no quieren, van al seminario a estudiar. Ellos son los que más adelante van a venir al pueblo y decir: ahora somos sacerdotes de Dios Altísimo y vamos a predicar. Me siento orgulloso y le digo, venga, y vinieron. Les agradezco, muchachos, por estar aquí. Cuando usted quiera darle algo a los seminaristas, ayudarlo y decirle, mire, tengo un platito, voy a comprar unos zapatos,
Mire, vamos a comprar una camisita. No tengo nada, pero le voy a regalar algo para que coma, para que lleve, para allá enseñar a pues una galleta. Tome para una sola, tome para una cacahuate, para algo, para que coma ya. Hágalo. Porque los seminaristas están estudiando, dice la palabra de hoy. Todo el que le dé, aunque sea un vaso de agua, por ser discípulos míos, Dios se los va a recompensar. Y esperamos que el seminario vaya más. Tengan la bondad de sentarse, gracias. Ellos son los que están estudiando. Ustedes y yo queremos ir al cielo, ¿sí o no? Apoyen a los seminaristas para que lleguen a ser cura y nos puedan enseñar el camino al cielo. Para que ayuden a las almas a irse al cielo y no a perderse. Hoy cuando los jóvenes dicen, ay, nadie quiere para el seminario. Santa Rosa, sí, sí se quieren ir, sí se quieren ir. Faltan las niñas que quieren ir al convento, las mujeres que quieren ir a ser cura, no faltan todavía. Tengo la esperanza de que aquí me vayan a ser una para el convento. Oiga. Que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que se pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Al que sea ocasión de pecado, a que sea ocasión de escándalo para alguien y lo lleve a perdición, es mejor que se amarre una piedra de molino y se tire al cuello. Y yo lo digo con toda responsabilidad y con todo respeto. Ustedes nunca han visto al Padre con drogas. Nunca han visto al Padre fumando. Nunca han visto al Padre borracho de la fea que no se pueda levantar, tomado. Nunca han visto al Padre por ahí en negocios sucios, en cosas malas, dañando y dando malos ejemplos al pueblo. Y nunca lo verán. Y si un día lo ven, te doy permiso para que me digan, Padre, estás haciendo mal. Eres mi ministro, mi sacerdote, y me avergüenza que esté borracho, que estés vagabundo, sin vergüenza, perdido en malos caminos. Le doy permiso si viene a cura en ese camino. Porque dice la palabra de Dios que para que un pueblo y una comunidad se vaya a la perdición, empieza por el cura que se echa a perder, que se destruya, que se acabe. Anoche estaba durmiendo y a las 5 de la mañana llegaban dos borrachos, tres borrachos en moto. Y yo me levanté, porque empezaron medio loco, en una moto, a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. Y empezaron a hacer bulla en la moto, me despertaron, me paré y me asomé para allá. Cuando me vieron, o no sé si me vieron, se fueron. Pero ya casi bajaba. El día en que me formen guarimba, los borrachos allá sin vergüenza, aunque sea el evangelio del día, se los coloco allá para que todo el pueblo se despierte. Porque si yo no duermo por culpa de los borrachos, el pueblo tampoco va a dormir escuchando la palabra de Dios. Anoche me dio tristeza escuchar cómo el pueblo se echó a perder. Cómo muchos de los que vienen a misa se echaron a perder. El que sea ocasión de pecado para la gente sencilla, más le vale amarrarse una piedra de molino al cuello y lanzarse en el fondo del mar y dar a la gente que estábamos esperando para ver si usted iba a decir algo. Pues sí, le voy a decir algo de esta sinvergüenzura que hicieron. Sí, le voy a decir algo. ¿Y saben qué le voy a decir? Que esas personas le van a entregar cuentas a Dios y cuentas caras. Porque el que vende miche, porque el que convierte su casa en taberna de borrachos, porque el que convierte su casa en ese lugar donde tranca una calle, donde se siente grande y quiere hacer plata y quiere hacer dinero a costilla de los bobos bebedores de leche, está convirtiendo su casa en una taberna del diablo, del demonio, y lo dijo el santo cura de Ar. Y muchos cristianos fueron a beber leche, y muchos cristianos del pueblo fueron a emparrandarse y a echarse. Y aquí vinieron a la misa, vagabundo, sinvergüenza, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Qué creen? Que Dios te la matará en la piedra y lo lanzará al fondo del infierno por la perdición que le están echando al pueblo. La venta de miche en el pueblo, la venta de aguardiente, donde los padres gastan el pan de los hijos, gastándolo allá, eso le entregará cuenta a Dios y cuenta clara. Y nunca, nunca, nunca esa sinvergüenzura que
necesario. Y ahí se está perdiendo. Y ahí está acabando su hogar. Y ahí está acabando su matrimonio. Y ahí tiene a sus hijos mal vestidos. Y ahí tiene a sus hijos aguantando hambre. Pero para beber misa y hacer cualquier vagabundería, eso lo hace. Si quiere que lo aplaudan, pues nunca le voy a aplaudir esa sinvergüenzura. Ahí es donde yo digo. Me dicen a mí, cura, no se le debe misa. Cura, colóquese tapabocas. Cura, colóquese alcohol. Cura, ¿por qué tiene tanta gente reunida? Cura, ¿por qué usted hace eventos y actividades en el pueblo para que la gente venga? Ahí el que venga a reclamarme o a decirme, sea quien sea, le debe. Vaya a cerrar las taguaras, vaya a cerrar las cantinas, vaya a cerrar la menta de licor, y después viene a la misa y se confiesa por fariseo hipócrita, porque a nosotros nos quieren prohibir participar de esta celebración, nos quieren prohibir que celebremos la Eucaristía. Por un llorando vivo que no se llevó más de 20 personas, por un llorando vivo que están matando y arremetiendo en contra del pueblo. ¿Saben qué? Si están matando gente, los borrachos, el aguardiente, la cirrosis, las enfermedades que han venido a causa del aguardiente. Y de eso nadie dice nada. Pero yo eso se lo tengo que decir. Eso se lo tengo que decir. Y lo digo con toda responsabilidad. Lo digo con toda responsabilidad. Porque aquí dice, el que sea ocasión de pecado. Ocasión de pecado es el que está llevando, el que organiza eventos para borracho, el que organiza eventos para vender milche, el que organiza eventos para que el pueblo se pierda. Eso es una ocasión de pecado. Más le vale amarrarse una piedra en el cuello y lanzarse al fondo del mar, porque de eso le entregará cuenta a Dios. Y hay muchas personas que lo están haciendo y nadie le dice nada. Entonces para el cura sí hay ley, entonces para los padres hay normas, para los borrachos no, que hagan lo que le dé la gana. Para uno sin vergüenza le van a entregar cuenta a Dios, se la van a entregar. Podrán hacerse rico, podrán tener plata, podrán tener fortuna y podrán Y es triste que los padres dejen a los niños ir a esa sinvergüenzura. Es triste que los padres dejen ir a sus hijos a perderse en esos lugares. Es triste. Oigan, escuchen. Si tu mano te es ocasión de pecado, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. ¿Cómo? Córtatela. ¿Usted se ha cortado un dedo algún día un poquitito? ¿Sí o no? ¿Le ha dolido? Sí. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. No, padre, ¿cómo me la voy a cortar? A ver, ¿para qué sirven las manos? ¿Para qué sirven las manos? Para trabajar, para agarrar, para beber biche. Si tu mano te es ocasión de pecado para estar tomando biche, es mejor que te la cortes. Escuchen. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna. ¿Es mejor entrar manco en la vida eterna? Que ir con tus dos manos al lugar del castigo. Lo dice la palabra de Dios. Esa mano con la que usted agarra el aguardiente, esa mano con la que usted se fuma la droga, esa mano con la que usted anda agarrando a la mujer que no es suya, esa mano con la que usted va haciendo cosas malas, robando, es mejor cortársela que tenerlas para irte a condenar al fuego del infierno. Y los borrachos hasta las dos manos utilizan para agarrar la cerveza, el aguardiente, y lo dice la palabra. Aunque me duela, yo amo la cerveza, yo la quiero, pero dice la palabra de Dios que con eso hay que cortarlo de raíz para que no te vayas a quemar el fuego del infierno. Y mucha gente dice que no, que no, que no, que no, que no. Allá usted, yo solamente cumplo con predicarle que por estar agarrando cosas y por andar con las dos manos de libertad por ahí, con una y con otra cosa, puedes irte a quemar el fuego del infierno. Escuchen. Al fuego que no se apaga. Es un fuego que no se apaga, por lo menos la candela se le echaba y se apaga, pero ese fuego no se termina. ¿Y si tu pie? Si tu pie, los que son paticas calientes, para andar en fiesta, para andar caminando, para ir para abajo, los que andan en lugares caminando donde no les corresponde, si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar poco en la vida.
Si tu pie te es ocasión de pecado, tienes un amigo o una amiga que te dice, vamos a los torcleados, vamos a beber biche, vamos a la fiesta, vamos a los brujos, vamos para que aborte, vamos a portar mal, allá a bailar pegado y a perrear, allá donde sabe. Si tu pie, aquella persona que te lleva a caminar en los malos pasos, vamos a pecar, vamos a hacer todo lo malo, pienso que el pie significa los lugares donde vamos a caminar y nos puede llevar a la perdición. Y mucha gente anda y sigue caminando esos lugares y no cortan con esa relación, no cortan con ese camino tóxico, danado y podrido. Y dice la palabra de Dios, pues te irás a condenar al infierno con los dos pies por no haber cortado. Aunque le duela, hay que cortarlo. Oigan. Y si tu ojo. Si tu ojo. Te es ocasión de pecado. ¿Te es ocasión de pecado? Sácatelo. ¿Qué? Sácatelo. ¿Usted sabe qué es sacar su nombre? Si le cae un pelito a uno y le duele, si le cae una basurita y le duele, dice la palabra de Dios, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. ¿Por qué? Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo. Pues más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos hijas perder en el lugar de castigo. En español, lo que le gusta ver, lo que no se debe ver, los que andan viendo cosas que no están bien, el hombre que tiene su esposa ya anda viendo a la que tiene al lado. Ojo, ojeando, la mujer que tiene su esposa ya anda viendo a la otra. Los que andan viendo pornografía, los que andan viendo cuando sale el otro para robarlo. Los que andan viendo con buenos ojos las fiestas, las parrandas, los que andan viendo las cosas malas con buenos ojos, y eso sí, ahí se deleitan. Usted va a la misa y tiene los ojos en el lugar. Pero va a la rumba y puede ser una de la mañana y tiene los ojos como el mundo, bien abierto. Entonces, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncalo, córtalo, no deleites sus ojos en los malos caminos, porque te puedes ir a quemar al lugar de castigo. Escuche cómo termina la palabra de Pablo a la memoria. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Le dije que vino a hablar del infierno. Y hay muchas cosas que nos pueden llevar al infierno. De todo lo que le dije, usted verá que le sirve. Usted verá que le ayuda. Usted verá que le contribuye para su crecimiento y para su bien. Pero siempre que haya algo malo, siempre escucharán al cura levantar la voz. Siempre que haya algo malo, escucharán al padre levantar la voz. Y si a alguno no le gusta mi manera de predicar y se siente incómodo conmigo, acérquese a mí, me lo dice. Y si no quiere hablar conmigo, hable con mi obispo. Cuando venga, con Señor, este curita nos estorba, sáquelo del pueblo, córralo, échelo de aquí. Pero mientras que pueda hablar, seguiré denunciando al pecado. Porque si ustedes se condenan por culpa mía, la condenación mía será peor por nunca haber hablado. Pero si ustedes se salvan por escuchar la palabra de Dios que sale de los labios del sacerdote, entonces voy a tener un premio. Y entre el premio y el castigo, prefiero el premio de Dios. Aunque ustedes se molesten, aunque no les guste, porque es un pueblo bien parrandero y chucheo, pero es un pueblo también cristiano, que tiene principios, valores de Cristo, que hay que resaltar y que hay que elevar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Nos colocamos de pie, por favor. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De la tierra venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados,
en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos con confianza nuestras oraciones a Dios providente y misericordioso, que atiende siempre las súplicas que le dirigimos. En este día en que conmemoramos el triunfo de su Hijo sobre el pecado y sobre la muerte, vamos a decir todos: te lo pedimos, Señor. Infunde en nuestros pastores el espíritu de tu Hijo y los valores del reino, para que sean el reflejo fiel de sus sentimientos y actitudes en medio del mundo de hoy. Roguemos al Señor. Haz reposar sobre nuestros gobernantes aquel espíritu de sabiduría que diste a Moisés como conductor del pueblo elegido, que con su servicio de autoridad nos lleve por los senderos de la justicia, la democracia y la paz social. Roguemos al Señor. Concede a los empresarios e industriales mayores capacidades creativas en el desarrollo económico, conjuntamente con un sentido de justicia y solidaridad que les mueva a compartir con sus trabajadores el fruto de la riqueza que generan. Roguemos al Señor. Libra a la humanidad de las calamidades y desgracias causadas por el egoísmo y la envidia, que los hombres puedan ver que el cumplimiento de tus mandamientos es yugo suave y carga ligera, que produce la verdadera libertad de los hijos de Dios. Roguemos al Señor. Conforta en tu bondad a los enfermos y agonizantes. Sé consuelo y esperanza para los encarcelados, los que están solos, o cuando sufren la pérdida de un ser querido. Sé fuente de fortaleza y provisión para cuando se encuentran sin trabajo o sin hogar. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por este pueblo de Santa Rosa, para que habiendo oído la palabra de Dios, pueda reconocer a Jesucristo su Salvador, y no se deje engañar por las ciertas protestantes, ni por el pecado, ni por las malas acciones del pueblo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de la humanidad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos en este momento a la presentación de las ofrendas. Junto al pan y junto al vino vamos a presentar nuestras ofrendas. El pueblo de Santa Rosa hoy le da gracias a Dios y presenta sus ofrendas, agradeciéndole al Señor, agradeciéndole a Dios que este hermoso regalo hoy trae sus ofrendas ante el altar de Dios. Vamos a observar nosotros como el pueblo presenta sus ofrendas, como el pueblo las trae, para que el sacerdote bendiga los campos, para que el sacerdote bendiga sus tierras.
Junto al pan y al vino, presentemos nuestra vida con nosotros, lo que tenemos.
Oremos. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque has convocado a tu casa en ese día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira a la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna.
Oremos. Esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu reino, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.